Hola a todos, mi nombre es del Sortiz Marcial y os voy a explicar la lección 5 del módulo 1 titulada preparación de disoluciones parte 2. El resultado del aprendizaje de este tema es que aprendáis a preparar disoluciones de concentración y pH específico. El tema lo divido en dos partes, la primera es medida y ajuste del pH de una disolución y el segundo la preparación de la disolución. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. En concreto es la concentración de iones presentes en la disolución. Existen dos maneras eh, generales de medir el pH, la primera es con papel indicador, que contiene una sustancia que cambia de color según el pH. Sin embargo, en un laboratorio de investigación generalmente utilizaremos un pHmetro, que es muchísimo más sensible. La medida de ajuste del pH con un pHmetro sería de la siguiente manera. Para empezar, Tendríamos que tener el material adecuado: un pHímetro, una placa magnética agitadora, un peso imán, agua desionizada, el vaso de precipitados con la solución que queremos medir el pH, una pipeta pastel y las soluciones de calibrado y de ajuste. Una vez tengamos el material, lo que tenemos que hacer es encender el pHímetro, el software. Una vez encendido, habría que quitar el caperuzón al electrodo. El electrodo está protegido por un caperuzón y una solución de mantenimiento. Esta solución de mantenimiento hay que limpiarla antes de ser utilizado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es quitar el caperuzón y con agua destilada limpiar la solución de mantenimiento. Sin secar el electrodo, pasaríamos al siguiente paso que es el calibrado del pH. Este calibrado: se hace con unas soluciones estándar que nos da el fabricante, generalmente son de pH 4 y pH 7. Para re realizar el calibrado del pHímetro hay que seguir las instrucciones del fabricante. Y una vez ajustado pasaríamos a la medida del pH de nuestra solución. Una vez conocemos el pH de nuestra solución podemos ajustarlo con ácido clorhídrico 1 molar o hidróxido sódico 1 molar. A continuación os voy a explicar cómo se preparan las disoluciones en un laboratorio. Una disolución, disolución es una dispersión del soluto en el disolvente que conlleva cambios en la energía y en el pH. La preparación de solución sólida en líquido se realiza de la siguiente manera. Para empezar, el material necesario sería un vaso de precipitados, un imán o pececillo para la agitación, agua miliQ, el soluto ya pesado en la balanza analítica y un matraz aforado ProBeta, en este caso vamos a utilizar un matraz aforado. Lo primero que hay que hacer es disolver el soluto. Para ello, cogemos el soluto ya pesado, lo ponemos en un vaso de precipitados encima de una placa calefactora con agitador magnético. Ponemos el agua, no el volumen total, sino generalmente la mitad del volumen necesario. Posteriormente colocamos el pececillo, encendemos la placa hasta que empiece a girar el pececillo y se disuelva totalmente el soluto en el disolvente. En muchas ocasiones es necesario encender la placa calefactora, porque como os he comentado, la disolución a veces necesita un poco de energía. A continuación, realizaríamos un ajuste del pH tal y como he explicado anteriormente. A continuación, vendría el enrasado. Para ello, volcamos la disolución. En el matraz aforado, toda la disolución. A continuación, cogeríamos el agua milicú y llenaríamos hasta cantidad suficiente para la solución total, el volumen total. Recordad que es necesario que los ojos del observador estén a la misma altura que el menisco del líquido. Por último, para la realización de una disolución líquido-líquido, el procedimiento va a ser el mismo, únicamente cambiará el material a utilizar utilizaremos pipetas automáticas de alta precisión, matraces de diferentes volúmenes o probetas de diferentes volúmenes. Los siguientes pasos serían idénticos a los ya explicados anteriormente, que sería la disolución, ajuste del pH y el rasado. Esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la próxima lección.